Así es. Otros años nos ha encontrado desprevenidos. Hemos visto muchos padres desprevenidos que quizás en la víspera del UPD toman cuenta de lo que está sucediendo y al otro día, cuando nos llaman del colegio diciéndole que retiren a sus hijos, sus hijas, porque no están en condiciones de estar en el aula, bueno, sucede esta preocupación y esta sorpresa. Por otro lado, queremos de alguna manera también anticiparnos, porque no es la única fecha en el calendario escolar que tiene estos riesgos, donde hay estos ritos, estas celebraciones. También sabemos que está la entrega de buzos, perdón, del último año, el último día, ya más adelante, en diciembre, como así también casi sexto para los de quinto, en fin, hay La muchísimas despedida despedida, de quinto exacto, la cena sexto. de fin de año, perdón, la fiesta de fin de año, bueno, múltiples actividades, que bueno, por un lado también en este diálogo que queremos que se propicie en los hogares para los que los padres y las madres, los referentes de estos chicos, de estas chicas, bueno, digan, hasta acá hemos llegado con este hijo, con esta hija, en un momento tan importante como es el último año o en los últimos años, y que no sea un momento más, sino tomarlo como un espacio de escucha, ¿no? De escucha activa, digamos, para sentarse y hablar, encontrar cualquier oportunidad para poder preguntar. Y preguntar no implica interrogar, implica curiosidad, implica Interés también. interés, apertura, en el sentido de que uno pueda también interesarse por qué encuentre, qué valor encuentra ese chico, esa chica en esa celebración, qué van a hacer, con quién lo van a hacer. Quizá hay gente que no lo sabe, pero no es solamente tomar alcohol. Lamentablemente estamos hablando porque el riesgo es tomar alcohol y queremos que En primer no lugar, ¿no? tomen Sí. o tomen menos, eso seguro. También hay cosas que queremos propiciar de factores protectores, como aprovechar estas situaciones para un diálogo en la casa, ¿no? Entre los padres y los hijos. Y una de las cosas más importantes es, bueno, ir con los menos prejuicios posibles. Por ejemplo, muchos de estas celebraciones implican un encuentro cara a cara, no es con el telefonito solamente, ¿no? Se encuentran y están muchas horas juntos, preparando, por ejemplo, las remeras, preparando las pinturas, pintando la ropa. Hay una suerte de carnaval, ¿no? En esta celebración, en este rito, las banderas, los carteles, la planificación. Y bueno, cuando uno va escuchando todo eso y se va interesando, bueno, celebrando junto con ellos, con ellas, compartiendo esa parte linda que tiene que ver con también un ritual de pasaje de una etapa de la vida a la otra. O sea, el festejo está perfecto, ¿no? Todos me parece que compartimos, esto no estaba instituido en nuestro tiempo, pero el festejo, sí, porque era un festejo sano. Lo que nos preocupa es que llegan a la escuela en mal estado, porque, a ver, festejan con alcohol, entre otras sustancias a veces, pasan la noche en vela y llegan a la escuela en muy mal estado. ¿Qué tiene que hacer la Bueno, escuela en este justamente caso? por eso le decía que yo quizá me adelanté y ya estaba hablando del cómo propiciar ese diálogo, porque si uno va con eso, con ese discurso, probablemente no logremos el objetivo, ¿no? Que es avanzar respecto a construir un acuerdo y que ese acuerdo implique que tomen menos o no tomen, ¿no? Y que sea más legítimo el límite que uno va a poner. Toda esa previa tiene que ver con que te va a dar legitimidad a la hora de poner un límite. Y sobre todo, cuando hablamos de límites, estamos hablando, por ejemplo, del tema del dinero o los medios para También, conseguir el claro. alcohol. Sabemos que estos días previos, cada peso que se da a estos chicos van a ir para el alcohol, ¿no? Y hay muchos padres que dicen, bueno, pero si no lo van a conseguir de otro lado. Y bueno, lo que muestra la investigación es que cuando un padre propicia, facilita, con esa buena intención, ¿no? No solo que toman más, sino también consiguen de otro lado. Entonces, si uno lo hace de una manera, como hablábamos recién, de escucha y de respeto y Un poco de... para tomar conciencia, para ayudarles a tomar Pero bueno, conciencia, eso, ¿no? claro.
Y en realidad, muchas veces estas celebraciones también tienen un componente de rebeldía. Por eso la conciencia muchas veces está reñida con la autonomía, ¿no es cierto? ¿Qué me van a decir a mí? Yo soy grande, o yo Es que ya me hablamos que cansé que me digan lo mismo. algunos jóvenes ya tienen más de 18, esa también es otra realidad. Por supuesto, por eso quizás los límites tienen que pasar por disminuir los medios, no propiciar el consumo de alcohol. Tampoco implica abandonarlos o desentenderse, enojarse, ¿no? Porque enojarse Qué implica difícil, porque es. después no va a hacerlo, digamos. Pero bueno, también hablar con los otros padres, ¿no? Tantos grupos de WhatsApp que hay y que no, quizás para cosas que no son tan importantes, son triviales y no como esto, para poder decir, che, ¿qué vamos a hacer? Vos vas a poner casa, pero bueno, yo no les voy a dar alcohol, y bueno, se lo van a conseguir otro lado, pero no le demos la mínima plata posible, porque también es un tema de cantidad Claro, en yo creo juego. que se Mientras logra menos sea, poner el tema mejor. sobre la mesa, ¿no? Se logra poner el Exacto. tema sobre la mesa en la familia, en los grupos de padres y en la escuela, que también es toda una preocupación, porque he visto, por ejemplo, a los docentes tomar o las instituciones tomar también la iniciativa de decir, bueno, que entren por la tarde, por ejemplo, aún quienes tienen que ir por la mañana. O que lleguen, hacemos un recibimiento y se vuelvan a su casa y vengan a la tarde o vengan al otro día. Decir, les damos un desayuno para moderar un poco el estado en que llegan. Es decir, es una preocupación de todos. ¿Qué puede hacer la escuela? ¿Qué límite puede Bueno, poner? la escuela que es un ámbito bueno, de otro ministerio, el Ministerio de Educación, tiene lineamientos claros. Sinceramente, la prohibición no ha servido, eso Claro. no ha dado resultado. Un desayuno puede servir para, por ejemplo, digamos, que el impacto sea menor, y eso está Claro. bien, porque hay que pensar en que no tengan tanto daño, vienen sin desayunar, porque vienen de esa De pasar la caravana, noche, claro. de esa peregrinación, del lugar donde están toda la noche, y después, bueno, a la madrugada se van para el colegio. Entonces, es una recepción amable. Pero también hay un protocolo de intervención, que si ese chico o esa chica no está en condiciones, se va a llamar al padre o la madre, y va a tener que dejar de hacer sus cosas, y va a tener que pasar a buscar a su hijo, lo cual Claro. es una situación de tensión, es una situación de un límite que, bueno, también le decimos a los padres en estas campañas, que, bueno, claro que lo hacemos junto con la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes de la provincia de Córdoba, y, bueno, los centros RAC, especialmente saludar al centro RAC de General de Elsa, a todo el equipo que acompañan difundiendo y, bueno, sensibilizando sobre este tema, como nunca antes, más de 100 centros, todos esos equipos trabajando, difundiendo los videos que se han hecho para llegar a la gente, porque hay un punto donde tiene que ver con la decisión personal de los padres de involucrarse en cuidar a sus hijos, y nuestro rol es darles herramientas que funcionen, que sabemos que tienen sustento para que puedan tener mejores resultados. También hay que entender de que hay normas sociales muy fuertes, que no son solamente para los jóvenes, los adolescentes, sino también los adultos, relacionados con el Consumo. alcohol y la diversión. Pareciera que la Claro. única manera de divertirnos, o la forma mejor de divertirnos, es con el alcohol. Sin alcohol no hay diversión. Y ese Eso es muy ejemplo a veces fuerte. lo damos nosotros, los Por adultos, ¿no? supuesto, Claro, sí. eso es tremendamente fuerte, y una publicidad tremenda con eso. Y la verdad que sabemos que eso está ahí, ¿no? Y la verdad que si nos ponemos a pensar, muchas de las expectativas de estos chicos y de estas chicas es encajar con eso. Por lo tanto, el mensaje que nosotros vamos a ver de afuera muchas veces es como enaltecer el estado de alcoholización, estar quebrado, o todos esos efectos que son tomados como graciosos y son enaltecidos, ¿no? Y son normas sociales muy fuertes. Yo también advierto que en los estudios hemos encontrado que muchos de estos chicos simulan o tratan de mostrar que tienen un efecto mayor del que realmente tienen o que han tomado, ¿no? Justamente para encajar, ¿no? Hay muchos estudios en muchos lugares del mundo donde muestran que la expectativa es lo que
define mucho de estos temas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cortar el suministro de alcohol, porque toda esa exaltación, toda esa, bueno, ¿cómo Festejo, decir?, sí. enaltecimiento O ese exceso, sí. que pareciera ser bajo efecto del alcohol, nosotros queremos que sea con poco o nada de alcohol, digamos, digamos, porque puede ser así. Claro, y Así porque que tienen que el tema es no ingresar darle un también a la escuela, acceso sí. ilimitado y el colegio tiene que poner su límite. Ese día tiene que ser un día de reflexión, tiene que ser flexible, no puede ser rígido en esto, porque también toma distancia y no se aprovecha de poder discutir y que no hay cambio mejor que el que proviene de la persona que tiene que cambiar, ¿no? Eso es A lo mejor se así. podría promover un día distinto el primer día para esos Se lo chicos hace, también, está claro. previsto eso y por lo menos En la los institución, digo. lineamientos del Ministerio de Educación establece de que se hablen de estos temas y de que bueno, se utilice como una oportunidad de prevención, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver cómo nos va, doctor. La campaña ya se ha lanzado, me parece que es todo un desafío, primeramente para los adultos, que nos compete justamente el cuidado de los menores, dar el ejemplo también y después ver cómo contenemos y después ver cómo se puede modificar esto, a lo mejor brindando otras opciones, ¿eh? Se viene el primer último día para los que egresan, con paro de por medio, porque el lunes aparentemente Exacto. no sabemos, algunos profesores se van a sumar, otros no, pero va a haber justamente un paro, así que no sé si será el primer o último día de muchos alumnos, ¿no? O serán dos. O serán dos. Pero ahí la cuestión es que no nos tome desprevenidos, Claro. ¿no? Esa es la cuestión y que tengan las menos consecuencias posibles y que los padres estén presentes, que hablen con los docentes y que no haya sorpresas. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Bien, Muchas gracias. para eso se brinda la campaña. Gracias, doctor, ha sido muy amable, ¿eh? Adiós.